estamos aquí en otro episodio de This War of Mine, ¿vale? Ya se acabó la primera serie, que nos dieron matarile, chimpón. Y esta segunda empezamos muy bien. Vamos a ver qué tal continúa la cosa, a ver si conseguimos seguir haciéndolo bien. Y nada. Vale, volvemos a casa, efectivamente. Venga, a comer. Está triste, ¿no? Aquí el colega. Está todo el mundo siempre. Aquí está todo el mundo siempre triste, macho. No tengo el remonte. Vale, a ver. Tú, a ver, que no sé qué materiales tengo. Estoy un poquito. No, quería. No, era esto, ¿no? Este sí, ¿no? Esto sí lo puedo mejorar ya, ¿o qué? Me mata uno. Uf, me mata 200. Vale. Agua, solo 4, pero agua hay que hacer. Agua hay que hacer. Hay que intentar mejorar esta, ¿vale? Voy a intentarlo, ¿vale? Quiero ver a ver qué es lo que da más. Nunca la he mejorado tanto, entonces quiero verlo. Pero también me gustaría mejorar este, ¿sabes? Puesto que tengo ahí para coger balas a punta pala, pero pides tú un huevo, pides un huevo de cosas. Pero bueno. Vale, coño, sí, está hecho aquí esto. Ni me acordaba, ¿no? A ver. Uf, ni me acordaba. Si es que tío, tengo un descontrol. Bueno, no sé exactamente si va a dar alguna más. Vamos a hacer la mitad. Vamos a hacer la mitad. Vamos a ver si podemos hacer algún cigarrito o alguna cosa. No, porque estamos planta de tabaco. Planta de tabaco no tenemos. Pues tengo mi fumeta, por eso estaba triste. Bueno, ya están llamando a la puerta. ¿Quién coño es este? Venga, vamos a abrir. Joder, pide ayuda o algo. A ver qué. Estamos en una lata de comida, a ver si podemos saber qué quiere. ¿Qué quiere, machete? Ah, vale, este es el de mantenimiento, ¿no? Entonces, el de mantenimiento. Seguramente entonces las construcciones saldrán más baratas con él. Uf, es que es una boca calimental y casi que preferiría tener espacios. No, tío, lo siento, tío. Le dije a la otra que no y a ti te digo lo mismo. Ah, échate ahí un ratón. Tú termina esto. De agua. Vale, que hacer alguna de alcohol, no sé si tengo aquí botellas de alcohol. Vale, aquí tenemos un montón de balas, ¿eh? La verdad es que, ¿ves? Aquí es lo que digo, esto y esto va junto, entonces son balas. Vamos a hacernos una. Y a
hacemos unas cuantas agüitas para luego tener para comida. Puesto que mañana creo que estos dos van a tener hambre, así que... Aquí pide todo un huevo, claro que sí. Bueno, ya está, ¿no? Pues nada, vamos a ver qué nos depara la noche, a dónde vamos, porque tengo los tres sitios saqueados. Bastante saqueados, además. Efectivamente, 100%, 98 y 100%, ¿vale? Esta es la iglesia, ¿vale? Aquí creo que si vas con cuidado, tranquilo y tal, no hay problema. Hasta donde yo sé. Mete tus guardias, vale. Okay. Venga. Kid House, este es lo de los señores mayores, creo. Vale, aquí yo no sé qué llevarme. Voy a ver la palanca. Nunca se sabe. Y si hay que pegarle los tres a alguno, pues le metemos con la palanca, claro. Material de todo tipo, que no corra mucho, no quiero llamar la atención del cura, que sé que el cura estaba ahí y hay gente abajo, yo creo que somos tres, ¿no? Ahí está el cura, ¿ves? Eso es. Ahí no le podemos robar porque se mosquea. Ya tengo material por un tubo, macho. Ay, es fresco, ¿no? Esperemos que no se raye. Hola. Vale, aquí necesitamos, fíjate, necesitamos palas. Necesitamos pala, vale. Hay que traer una pala. Pala y serrucho. Pues hay que hacerla. Bueno, el cura se está. Ah, vale, que quiere tradear. Vale. ¿Qué necesitas tú? Mira, aquí tiene balas. Vale, o sea, con el cura se puede tradear. Gracias, señor cura. Bueno, se está mosqueando, ¿no? Me ha dicho que salga de aquí, ¿no? Vale, o sea que aquí se mosquean. Vale, más serruchos. Joder, fíjate, aquí tiene gente todo lo que es. Vale, necesitamos tres serruchos. Y aquí va a bajar. Vale. Tres serruchos. Y pala. Uf. Vale, vale. Y a este le podemos hacer el lío así. Venga, vámonos. No, aquí ya está, vale, ya. Bueno, llevamos material. Pues nada, pues material, pues justo pues para construir. Vamos a hacernos por pues, pala, hemos dicho, porque hay mucha tela, así que mejor vamos a llevar pala, pala y por lo menos vamos un serrucho. Vamos a ir a este lado mejor. Luego iremos al otro cuando podamos, a ver cómo lo hacemos, porque se mosquean. No quiero mosquearle. Bueno, una noche tranquila de puta madre. Venga, a dormir.
Katia está a meta. Ese rucho, así, sí, vale. Vale, tengo que hacerme la pala. Me tengo que hacer ese rucho. La pala y el serrucho. Quiere ayuda, creo. Vale. Vamos a echarle un cable. Iremos con este, ya que estos dos son los que hacen las historias. Bueno. Esto es algo de la ventana o el pie. En fin, vamos a ayudarla. Sé que es ayudarla. Este ya viene unas cuantas veces, así que vamos a echar un cable. Venga, toma, anda. Vale. Vamos a la siguiente, vamos a ver. Bueno, se ha abierto el hotel y tal, pero no, vamos a volver a la iglesia. Vale, vas tú, guardas y duermes. Y vas a la iglesia. Tenemos el serrucho y la pala. No necesitaréis la palanca, la verdad. Claro, yo creo que con eso. Bueno, si le echamos un ojo. Y si hay que llevárnosla, pues vayamos a la siguiente. Puesto que aquí todavía hay muchas cosas. Vamos por el forest. Vale. Quedámonos, a ver si vuelve a subir y bajamos, le hacemos el lío como antes, a ver si ahora le hacemos. Bien, al cura se le puede hacer el lío. Voy a echar un vistazo aquí porque aquí se puede subir. Yo no sé, madre mía todo lo que hay aquí, madre mía todo lo que hay aquí. Vale, a ver, no, ya que hemos venido aquí, vamos a hacer aquí, pero. Joder, lo que hay aquí. Aquí curro, pero curro, curro. Lo tiré a la iglesia. Hace cosas. No te rayes, eh.
Bueno, se lleva Ryan Love, sí. Hay mazo de gente, pero mazo de gente, o sea, cuidado con liarla aquí. A echar un vistazo a ver si necesitamos más la palanca o lo que sea o tal. Vale, aquí. Uf, material seguro. Y material para construir, vamos, mazo de cosas, o sea que bien. Comida tengo. En notas. Espero que se ponga nervioso. Seguramente será para salir mejor. Vale, esto lo necesitamos para mejorar eso. Vale. Aquí tengo fertilizante. Vale. Pero no se mosquea aquí la peña, tío. Bueno, bueno, bueno. Hostia, ese tiene un arma, eh. Aquí está armado. A ver, yo creo que me voy a ir porque aquí yo ya. Bueno, va a ser cotidiano. Ya va siendo tarde. Hay un montón, vamos a quitarlo. Ya hemos traído la pala. Aquí hay otro, creo. También me hace falta, ¿no? Los cigarritos para ese hombre. Para que fume aquí el colega. No se puede subir. Evo. Ahora, vale, me voy. Vale, pues nada. Bueno, por lo menos, joder, aquí hay tajo aquí que coger, ¿eh? O sea, que la iglesia, vamos a volver así todo el rato, ¿eh? Siempre y cuando en casa no esté la cosa muy agresiva. Está bien, está bien. Bueno, hemos gastado. Hemos tenido que gastar para que se vayan. Y a este le han herido.
Vale, a comer. A ver si viene que tradea. Ah, me falta mierda, justo lo que me he dejado. Bueno, vale, por lo menos no voy a gastar nada, puesto que no necesito. Y duerme y volvemos a la iglesia. Un 30% solo, ¿sabes? Casi nada. Vale, la pala, la palanca, no sé si llamarme la palanca. Ahora no sé si encontraré algo, aunque bueno, ahí hay un montón de cosas. Bueno, vamos a ir sin nada porque hay un montón de cosas que coger, o sea, no. Con toda su calma, claro que sí. Hostia, está cansado, no descansa con ese gilipollas. Bueno, luego que duerma y ya está. Claro, el herido me ha jodido. Vale, vale. Me ha salido con ella, con Katia. Tenían los mismos el lot. ¿Estás aquí o aquí? No sé. ¿Por qué no me deja, tío? Por esto, ¿no? Estamos más material de... Hola.
A ver, anda. Si es que esto es muy duro, tío. Vale, pues ya tiene pinta de que hay que ir para el otro lado, ¿eh? Porque por aquí ya está, empieza a estar todo saqueado, ¿eh? Ah, mira, vale. Aquí tenemos una sierra y aquí hay para, fíjate, todo lo que hay para lotear, vale. Uf, necesitamos otra sierra, necesitamos 200 sierras, claro. Joder, no tengo de esto. Bueno, creo que con 4 vale. Venga. Pablo is back. ¿Pero qué hace? ¡Puto borracho! ¿Con qué se ha emborrachado, hijo puta? Hangover. Resaca. Váyatela. Hacernos ahí un par de sierras. Vamos a ir a este lado, a ver. También viene con algo de comida. Un par de zanahorias, un par de comidas y de lujo. Vale, este ya está. Al máximo, a ver. Vale, mira, ya puedo plantar. Uf, 10 de agua. Levántate ya, hija. Ahí.
A ver, tres zanahorias, joder. Es que para una zanahoria son 10 de agua, tío. Que te he pedido muchas cosas, ¿verdad? Bueno, ya te voy convenciendo, vale. Cigarritos. Vale, pues nada, vamos a volver a la iglesia. Iván, no he hecho los... Bueno, que no tenía material. Hacer los serruchos y todo eso, macho. Hay que ir a otro lado. Joder. Vale. Venga, sales, duermes y guardas. Venga, sal tú, a ver si... te pones un poco contenta o qué cojones te pasa. Vale, a ver. Peligro. La escuela. El hotel. Vale, vamos al hotel. Le llamo la palanca. Vamos para allá. Vamos a ver qué tal. Joder, qué agresividad, ¿no? Joder, chaval. O sea, sí, ¿no? ¡Pum!
Jo, pues no os lo tengo una mierda, macho. Vale, pues nada, voy a volver ahí y me agrado, tío. Venga, vete a dormir. ¿Tú cómo bajo la resaca ya? ¿Se te ha ido la tontería? Ahí está. Estamos comida, macho, gente. Hay que poner otro trasto de estos, pero no tengo batería. Estamos 10. Es que ahora no tengo material de ese, o sea, es que no puedo hacer nada. Flores. Plantas. Las plantas, ¿para qué cojones valen, tío? Esto no me termina de convencer mucho, ¿eh? Vale, pues nada, vamos a hacer esta última noche, vamos a dejar por aquí. Pero vamos, que se van a acabar, ¿eh? O sea, pienso ir con todo. Vale, tú duermes, tú guardas, tú sales. El hotel, ¿no? Vamos a cargar aquí a todos Dios. Pero a todos Dios. Vamos. Se va a cargar, creo que hay dos. Bueno, he visto dos. Vamos a ver cuánto me puedo cargar o qué. Este tío está aquí. Creo que aquí se puede abrir. Necesitamos sierras para la iglesia. Necesitamos por lo menos una ahí arriba. Esta fue un cigarro. Una y dos. O sea, pero yo iría a aquel lado para terminar con aquel lado. Y luego ya vendría aquí. Pero aquí vamos, me voy a cargar a todo Dios. Venga.
Madre mía, todos los que hay, tres. Además, no le he hecho nada apenas, tío, con la metralleta, tío. Vaya, vaya, no he hecho más mierda. Hasta dos balas. Joder. Un desastre. La puta sierra, tío. Que venga el del trade, tío. Por favor. O sea, que venga. ¿Sabes? Un poco de material y ya está. Tampoco pido mucho. Voy a ver qué le doy. Pero es que necesito material, macho. Necesito material, tío. Joder. Vaya dos noches, tío. Vaya dos noches. Joder. Espera que este se levante. Vamos a levantar los dos. ¿Qué me da esto? Gracias. Muchas gracias, machete. Ya solo falta el del trade, macho. Se fue un cigarro, claro que sí. Así se desestresa. Vale, ha venido bien que nos den esto en la casa. Se está bien, estaba todo muy triste y tal. Y nos ha venido bien, vamos. Ahora se ha puesto contentillo, este me está jugando su cigarrito, claro que sí. Y el trade me vendría. Que no va a venir. Porque no va a venir. Venga. Ella duerme. Sales. Es que allí necesito serrucho, tío. Habría que ir a otro lado, más que a la escuela. Vale. Una palanca también, sobre todo, pues si tengo que darle hostia, pues no tengo la palanca, ¿no? Mucho, pero bueno, hago esto. Bueno, parecen armados. Parece gente tranquila. Aquí hay uno durmiendo, seguro.
quiero lootear un poco. Este tiene un arma. Este puede tradear o no sé qué me ha dicho. No tengo nada para tradear, tío. Esto está controlado por los militares. Fíjate, más balas, tío. Necesito material, coño. Necesito material, material normal. Espera, no tiene las balas. Bueno, ¿qué cojones, tío? Se ha mosqueado, Se ha mosqueado. Dale. ¿Por qué no puedo lootearle? Madre mía, me voy. Vaya mierda de partidas, te lo digo de verdad, tío. De todas formas, esto ha sido por caer al suelo, ¿no? Hasta luego, Pablo. Deprimido, ya está, ya empezamos. Sin comida, sin nada. Vamos a dejarlo aquí y ya. Mañana continuamos. Desde luego hoy no es envidia, a ningún juego. Pero bueno. Bueno, como siempre, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a like, ¿vale? Si os queréis suscribir, pues perfecto, y si no, pues le dais al corazoncito, que la verdad, les agradece un montón, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!